Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Palabra de Mujer. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante con artistas invitadas de primer nivel. Y justamente el tema que pondremos sobre la mesa para discusión y para conversación lo hemos llamado el arte como herramienta para hacer activismo desde los puntos de vista, enfoques y experiencias de nosotras las mujeres. Y justamente para conversar nos acompaña María Bonilla, directora de teatro, actriz, escritora y también docente. Bienvenida María, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos y al programa por invitarme. Es un tema realmente muy apasionante y polémico, así que espero que la conversación igual. Así va a ser. Y también nos acompaña Ana Duarte Ramírez, antropóloga, escritora, docente y también música, exintegrante del grupo Claroscuro. Bienvenida Anita. Gracias a ustedes, al canal y a vos, Nati, por la invitación y ojalá sea bastante provechosa esta conversación que vamos a tener hoy día. Así va a ser. Justamente para iniciar la conversación y el tema de hoy queremos ponerles un ejemplo. Vamos a presentarles un audiovisual de la artista española Yolanda Domínguez llamado Poses, justamente como ejemplo para mostrarles que el arte o cualquiera de las manifestaciones artísticas del arte puede ser una excelente herramienta para hacer activismo, para dejar un mensaje, para hacer reflexionar a la población en general. Este audiovisual, este performance llamado Poses, justamente es una denuncia y una crítica clara a los roles de género, a los estereotipos, al uso del cuerpo de la mujer para hacer publicidad y mercadeo. Les invitamos a verlo. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12. And then I started doing little local bridal fashion shows in my hometown for about $20 a show. But I never thought I'd world, I think, if I was to have a party anywhere. I always wanted to be a model. How, you can't say whatever people think. I hope they like it. Well, I've been with Omega for 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to Omega. It's been a long and successful marriage. I think that, you know, I started out just doing an ad campaign for them, and it just evolved. They actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, it's really being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omega was so well known. I always wanted to be a model. Moonwatch and all these other, you know, Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women's fashion watches, and I kind of helped bring that to light. Now I'm joined by recognize it as a constellation, but it's the new and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. I've had so many incredible events with Omega over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Beijing Olympics, and I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win two gold medals, you know, I was able to take them to the Great Wall. And because Omega
everywhere we go. I always wanted to be a model. I was always wanted to be a model. Bueno, justamente este performance que acabamos de ver de Yolanda Domínguez es un claro ejemplo que nos permite evidenciar cómo el arte se convierte en una rica y amplia herramienta justamente para salir a las calles con un mensaje. Y volviendo acá con nuestras invitadas, pues bueno, María, comencemos con la primera pregunta. Desde tu experiencia como directora de teatro y actriz, ¿por qué crees y qué tan importante es abordar desde el arte temas relacionados a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a las denuncias, vivencias de nosotras, de la población femenina? Yo concibo el arte como un instrumento de expresión y de comunicación, un agente de cambio. Desde su historia más lejana, allá en la Grecia clásica, siempre ha tenido una vocación de construir un espacio comunal de debate y reflexión sobre los problemas de esa comunidad. Se llaman injusticia, intolerancia, falta de respeto a la diferencia, etc. En ese sentido, la temática femenina es una temática ideal, porque ha vivido siglos de invisibilización. La mujer como agente de cambio, como participante de su sociedad, es decir, nosotras hemos pasado por etapas que no han cambiado, que nos han quemado como brujas, que nos han encarcelado y la más grave de todas, que nos han encerrado dentro de los espacios de la casa como el único lugar al que religiosa y por destino debemos estar insertas. Entonces, creo que lo que ha sido nuevo es la temática dentro del arte, pero el arte tiene esa vocación, es decir, el arte es un instrumento político, lo ha sido siempre para mí. Y en mi caso, yo llego tardíamente a la temática femenina, yo llego a los 40 años a entender que debo, puedo y quiero hablar de mí misma, es decir, de mi situación, y ahí descubro que es la situación de las mujeres y que tenemos que hacer una gran labor en ese campo, que hay que hacerla desde todos los ámbitos, es decir, la performance es un instrumento muy directo, muy de calle, pero también un escenario con música, con arte plástico, con teatro, con ópera, se puede hablar de la temática femenina, igual que se habla de la injusticia, de la intolerancia, de la falta de respeto a la diversidad, y creo que es, en mi caso, un deber y un placer hacerlo. Así es, bueno, quiero justamente hacer énfasis en que aquí hemos, bueno, tenemos representantes de María del teatro y Ana en la música, pero hablamos de manifestaciones artísticas, el circo, el cine, el performance, el baile, la danza, en fin, la fotografía, ¿verdad? Estamos hablando en su amplitud justamente. Maravilloso, realmente. Anita, ¿cómo crees vos que contribuye el artivismo, entendiéndose como la unión entre el arte y el activismo, ¿verdad?, a nuestra sociedad? ¿Y qué vivencias particulares dentro de tu experiencia puedes decir, pucha, con esto, con esta acción, a través del arte estamos haciendo bien las cosas? Yo lo que veo es fundamentalmente lo que estaba diciendo la compañera. El asunto es que por medio del arte, las personas dedicadas a estos sintetizan un mensaje por medio de formas, colores, expresiones, imágenes. Y por esta razón, el mensaje es más llegadero a más gente. Entonces, en vez, digo, los libros son maravillosos porque es un testigo que va a pasar de generación en generación conteniendo una información maravillosa de las investigaciones y todo lo que se hace alrededor de los temas del feminismo. Lo que quiero decir es que por medio del arte usted lanza
a una gran cantidad de gente, al mismo tiempo, el mensaje contenido en un tratado, en un artículo, en un libro especializado, y llega más allá de la persona que tenía el interés por ese tema, y va y se difunde a una gran cantidad de gente que iba pasando ese momento por donde hay un concierto, por ejemplo, o que hay una obra de arte, de teatro siendo ejecutada y la persona le interesó y se quedó viendo. Y entonces, ahí inmediatamente se atrapa a la persona, ¿verdad? Con ese anzuelo de colores, formas, imágenes, y la persona se va meditando al respecto para su casa. Esa es una gran ventaja del arte, lo multitudinario que puede llegar a ser. Experiencias, por ejemplo, aparte, digamos, de una personal, de ver en los escenarios gente complacida con lo que ahí mismo se está diciendo por medio de ritmos conocidos y denuncias hechas con ritmo, ¿verdad? Y bailables. Entonces, pues también es la misma cosa. Yo lo viví, digamos, en dos dimensiones. Una a nivel de las personas, por ejemplo, que se nos acercaban después de un concierto de Claroscuro a decirnos, mire, me acabo de dar cuenta por medio de lo que ustedes están diciendo ahí que yo soy una mujer agredida. Esta fue la primera vez que yo lo pude enfrentar y decirlo, que nos pasó, ¿verdad? O otras mujeres que también nos llegaron a decir que eso que se está diciendo ahí, que la golpeaban, eso me pasa a mí en mi casa. Entonces, eso a nivel personal, o personas que se empoderaron con las letras de Claroscuro, que te paraban en la calle y te decían, mira, yo escuchando Claroscuro pude salir de una situación muy difícil que estaba pasando, me ayudaron, yo oía tal canción todos los días a tal hora, y eso me ayudaba a salir a la calle con la frente más en alto. Y la otra es a nivel de grupos de mujeres organizadas, donde vos veías que estaba logrando el objetivo de Claroscuro, que era crear instrumentos didácticos para ayudar a las mujeres organizadas a explicar temas difíciles en actividades o a mujeres marchando por las calles, tratando de tener otro logro más para nosotras las mujeres, de abrir puertas, y de fondo iban canciones con los contenidos de descomposición social, de abuso sexual, de empoderamiento hacia las mujeres. Por ahí te digo que sí funciona. Claro, quiero rescatar un punto bien importante de lo que hablabas, y es que el arte en el pasado quizás se encerraba en galerías, se encerraba en teatros, se encerraba en grandes instituciones, digamos, pero ahora el arte lo encontramos justamente en las calles, y eso es lo que lo hace que el mensaje llegue a grandes masas. María, el arte es una forma de gritar, y como forma de expresión, pues sufre censura, ¿verdad? Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los límites justamente que obstruyen el camino para seguir haciendo activismo? Yo creo que hay varios. A propósito de lo que decías ahora, el teatro, en el caso del teatro, no. El teatro solamente se encerró un poco en teatros cuando la burguesía toma el poder, que es el siglo XIX. Pero antes de eso, se hacía en corrales de comedia, se hacía en plazas. Es histórico lo que pasaba en Grecia, por ejemplo, que se hacía en los anfiteatros al aire libre, etc. Y por supuesto, en el siglo XX se hace en espacios alternativos, en teatros y en plazas o calles. Entonces, el caso del teatro es distinto un poco tal vez al del arte plástico, digamos. Uh-huh. Ahora, creo que en relación a lo que decía Ana, y en relación a la censura, para mí hay varias formas de censura. Una está la censura policial, que nosotros no la vivimos en directo en este país, que es cuando llegan y te cierran un teatro, o llegan y ponen presos a compañeros de teatro, como ha ocurrido en las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Chile, o que los matan directamente, como ocurre en Guatemala, ¿verdad? Que simplemente desaparecen y no se sabe nada de ellos. Pero sí hay otras formas de censura, que es cuando los proyectos que se aprueban en concursos y en fondos concursables, que son de todos, en el Estado, tienen determinados sesgos, claro, o son para determinadas personas. Esa es una censura. Otra censura son los medios de comunicación colectiva,
que promueven, por supuesto, a Ricky Martin, que no hay que promoverlo, porque basta decir, se va a presentar en el Palacio de los Deportes y se llena. Entonces, ¿para qué gastan una plana color en La Nación? No, si lo que hay que publicitar es aquello que no es tan fácilmente vendible. Bueno, en mi lógica, claro, que parece que no es la de todo el mundo. Entonces, a nosotros nos hacen una gacetilla chiquitita, apretada en anuncios económicos, y Ricky Martin tiene la portada de Viva. Uh-huh. O, al interior nuestro, pues, ciertos grupos tienen la portada de Viva, y otros estamos metidos en entre los chistes de los Melaza y Mafalda, muy simbólicamente. Pero está la censura que para mí es más importante, que es la no institucional, que es la que nosotros tenemos frente a nuestro trabajo. Sobre todo en un país como Costa Rica, en donde, como es tan pequeño, la censura se hace íntima, se hace familiar. Entonces, para mí una de las cosas más graves es creer que se está haciendo algo en pro de la mujer y en realidad se están repitiendo estereotipos patriarcales, porque hemos sido educadas ahí. Entonces es muy difícil distinguir cuándo estoy hablando yo y cuándo estoy hablando yo desde mi papá, desde mi hermano, desde mi jefe, desde mi marido. Es decir, ese límite es un límite complicado. Yo siempre cuento el cuento de que a mí me asombra mucho que se pone mucho Lisístrata en el mundo, la de Aristófanes, y la ponen directores hombres. Y actrices se mueren por hacer Lisístrata y se sienten heroicas con el cuento de que hacen una revolución, de cerrar las piernas para que los hombres decidan no ir a la guerra. Eso está bien. Aristófanes tenía una buena intención, pero era un hombre. Y entonces, en el texto, le hace decir a Lisístrata, por ejemplo, cuando Lisístrata llega a arengar a las mujeres dicen, ¿qué? Tengo que cerrar las piernas, que siga la corrupción en Atenas. Yo digo, un porcentaje altísimo de las mujeres con vida sexual activa no saben lo que es un orgasmo. Así es. Aunque nunca lo digan. Entonces, ¿quién dice esos textos? ¿Qué mujeres no resisten no acostarse con el marido todas las noches? Las imaginadas desde la mente del hombre, no las reales. Y sin embargo, nos sentimos felices de hacer Lisístrata. Entonces creo que hay un proceso muy al interior de las creadoras que no se ha completado, que hay que insistir, en el que hay que estar muy alerta, porque repetimos las imágenes y visiones de las mujeres. Lo hacemos en los anuncios comerciales, lo hacemos en los programas de televisión, lo hacemos en las series de producción nacional, en las cuales las mujeres somos prostitutas, tontas, sumisas. ¿A quién engañamos con eso? Entonces, María, estás, corregime si no estoy en lo correcto, es algo así como que la censura o la acción de la censura está naturalizada, la tenemos naturalizada. Es decir, todavía no tenemos conciencia de lo que significa hablar desde las mujeres. Uh-huh. Es decir, producir desde otro lugar. Porque hay que empezar por eso. Claro. Es decir, además de toda la censura que existe y que yo le he sufrido en carne propia y podría dar 50 ejemplos, uno de ellos ya no existente, para ser más clara, resulta que también nosotros tenemos que hacer un trabajo interior. Es decir, también nosotros tenemos que liberarnos de esa mirada de educación de siglos paternalista. Ahora te entendí. Porque es muy difícil. Claro. Meto la cuchara. Es el asunto que también, bueno, las mujeres dentro, además de todo lo que nos ha pasado históricamente, a pesar de todos los lugares que no hemos querido estar y hemos tenido que hacerlo porque así se nos ha obligado, tenemos también que, muy conscientemente, iniciar un proceso de deconstrucción para construir, como dice María, desde una misma, desde adentro, y creérselo principalmente. Y no es decir, desde mi sensación, desde mis sentimientos, desde mi mirada de mujer, cómo yo miro ese ángulo, no cómo lo escribió yo no sé quién y yo lo tengo que actuar desde ahí. Se necesitan mujeres escritoras que escriban desde la vivencia de nosotras las mujeres, de donde estuvimos y queremos estar, y que las mujeres artistas, por ejemplo, en este caso, que lo interpreten, también se lo crean
y así lo divulgué. Yo estaba viendo en un restaurante ayer que tenían esos videoclips de música. ¿Sí? Y estaba Alejandra Guzmán cantando. Ajá. Alejandra Guzmán es un caso muy curioso porque es una mujer que tiene una historia, bueno, primero una familia de artistas, de mujeres, un matriarcado absoluto donde el hombre ha desaparecido. Ella está siempre con sus botas negras, sus medias caladas, su enagua muy corta, sus ojos góticos, sus piercings. Una mujer rebelde, una mujer contemporánea. ¿Qué estaba cantando? Soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas. O sea, pero, digo, y las adolescentes que están tratando de ponerse el piercing, de ponerse la enagua corta de cuero negra, dicen, soy un globo sin gas, a gritos. Digo, es que es muy dura, es decir, la tarea que hay que hacer es muy dura, es muy complicada, no es tan fácil. Sin hablar de la religión y de la familia y del hombre que nos ha tocado en suerte o en destino vivir. Es decir, son muchas las cosas, son muchos los obstáculos que ya que vos planteabas esa pregunta, muchos muy incorporados internamente, claro, ¿verdad? Claro, buen punto. Efectivamente. Anita, Claroscuro, bueno, es un ejemplo de un proyecto que tuvo una voz muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué crees que las mujeres hoy en día tenemos y debemos casi que seguir haciendo arte para justamente romper estos estereotipos, romper estos esquemas patriarcales, misóginos, machistas, y no ceder ante esto que hablábamos, ante esta censura, ante este acoso, ante esta presión patriarcal, antes de silenciarnos? Bueno, yo pienso que desde el momento en que sos artista, no hay manera de que vos no manifestés lo que pensés, lo crees, lo que estás creyendo y lo que estás sintiendo. Entonces, desde ahí, el asunto es como un engranaje. Vos misma como artista te expresás y siempre en tus pinturas va a haber una palabra, un acento en una letra de una canción, una luz particular sobre un personaje que te va a indicar lo que vos querés transmitir respecto a igualdad, a injusticia, a derechos, a todo lo que estamos aquí hablando respecto a la vida de las mujeres y a lo que nos ha tocado a las feministas enfrentar. Porque te digo, hacer camino no es fácil, no es nada fácil. Yo me eché mis luchas ahí en media calle también con mis amigas, brazo a brazo, eso sí, en aquel tiempo era brazo a brazo, con la colectiva 25 de noviembre, que parábamos los carros así, con el pecho y el carro pues haciéndonos intento de romper esas cadenas sororales que armábamos para que pasaran las marchas. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que hemos hecho las mujeres. Entonces, ¿por qué tienen que seguir? Porque si es muy difícil abrir brecha para que las de atrás vengan, si no se le da mantenimiento a esa ruta, se va desapareciendo. Entonces, el derecho que ya adquirimos de esa manera, que fue difícil para un grupo de mujeres, lo vamos a ir perdiendo si las de atrás no vienen de una vez poniendo el pie sobre la huella que estamos dejando las demás. Y por otro lado, también quería hacer alusión a expresiones que se han gestado desde mujeres artistas que han sido muy exitosas. Una es la exposición que hizo Paca Cruz respecto a su proceso de cáncer de mama, que fue una exposición impresionante y muy didáctica de lo que nos puede pasar y lo que debemos de hacer las mujeres con estar atentas a nuestro cuerpo. Y otra que hizo Marcia Saborío, que con todos los personajes de ella, todos manifestaban los estereotipos de las mujeres, burlándose de los estereotipos que nos colocan encima y también de la forma en que las mujeres podemos salir de ese lugar donde no queremos estar. Bueno, un tema que sin duda alguna da muchísimo para hablar, lamentablemente se nos fue el tiempo. Queremos agradecerte, María, por tu gran aporte, por tu valiosa colaboración acá en el programa, y también, Anita, a las dos, muchísimas gracias por tanto aporte. Probablemente da para mucho más. Sin duda. Aquí sí estaremos, Anita. Nos quedamos enjuagadillas. Y otra vez con mucho gusto. Así es, así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos cordiales.